Tiro libre de Candelo, 0-0 el partido, 7 minutos. Candelo coloca la pelota para Mosquera. Al avance Mosquera, Mosquera por bajo se dio la pelota para que la tome en esta punta del campo de juego Rovira. Rovira para Candelo, Candelo perdió la pelota, marcación de Trasante. Trasante para Candio, quiso estrellar al instante, un remate en el poste izquierdo. Resta la pelota, un golpe de cabeza Perea. Perea le dio para Mosquera, da media vuelta Mosquera y viene escapando sobre el sector central de la cancha. Arranca tirando en largo la pelota, corre Duque. Ingresa para rematar con barrera, entró también a tomar la pelota Andrade. Andrade para Duque, muy solo, no lo marca, viene entrando, marca la borda ahora, viene un centro, cabezazo y gol. Gol, gol del equipo de Nacional de Medellín, cabeció la pelota Barrera y decreta el tanto, no había nadie marcando por la derecha. Por las puntas ataca el equipo colombiano, vino el centro de Duque que la fue a correr solo y nadie lo marcaba. Después vino a marcarlo por aquel sector del campo de juego el jugador de la borda junto con el player del conjunto tricolor. Levanta un centro de Duque y Barrera. Cabecea la pelota y decreta el tanto. Gana Nacional de Medellín por 1-0. Sorpresivo gol. Cuando transcurren exactamente los 9 minutos de juego del primer tiempo, pasan a ganar los colombianos. Complicado Nacional. Todo muy lindo, la línea de 3. Es lindo cuando atacan. Pero si no vuelven los aleros a sumarse al trabajo defensivo, pasa esto. Superioridad numérica del adversario. Nadie marcando por la banda. Un error defensivo que le cuesta el gol a Nacional. Primer tiempo dinámico, jugado, anticipa Nacional, pero en el fondo quedan mano a mano, pierden la marca de uno y aparece para cabecear solo, abre la cuenta a la visita. Aumol que va tomando el jugador del conjunto tricolor, tirando la pelota le dio, allí está Vergesio, ¡gol! ¡Gol Nacional Vergesio! Fue la pelota al área, dio vuelta Vergesio, se quedó donde él juega. Y allí media vuelta, Vergesio, pelota al área después del outball. Vino contra el área, penal en el área, chica, estaba Vergesio, lo marcaba uno solo. Se dio media vuelta y tiró izquierda abajo, rematando la pelota, el goleador tricolor ante el centro, Leandro Fernández, dio media vuelta y remató izquierda, decretando el empate cuando transcurren exactamente los 12 minutos. Empató Nacional, están 1-1, empató Vergesio. Con una ganzúa prácticamente atrapó la pelota Vergesio, con un jugador que era una mochila en sus espaldas, se acomodó para darse vuelta como gato entre la leña y esperó el momento adecuado para elegir el palo y colocarla a la izquierda del arquero, a la uruguaya, como los hace en el campeonato. Vergesio empata. Apareció el goleador Vergesio para empatar el partido. Un gol clave por el trámite del mismo, un partido de ida y vuelta, lo empata el tricolor. Y sacó el far. Ataca con la pelota el jugador Candelo. Candelo entregó la pelota corta para Mosquera. Le repito que cuando transcurrían exactamente los 42 minutos fue expulsado el campo de juego Corujo. Para mí mal expulsado. Se equivocó Lyman que lo denunció. Alberto. Devolvió la pelota. No vi que hubiera hecho nada agresivo el jugador de Nacional. Devuelve la pelota Nacional. Pase para Vanguero. Vanguero para Andrade. Andrade para Perlaza. Perlaza quiere escapar. Domina la pelota. Va a tirar de 30 metros. Prefiere tocar para Vanguero. Entregó la pelota a Rosante por izquierda. Vino un centro. Saca con golpe de cabeza la pelota. La retaguardia tricolor por parte de la borda. La borda para Leandro Fernández. Leandro Fernández Ocampo. Ocampo perdió. Volvió a tomar la borda que la pasa mal. Se equivocó también la marca el Jorge Martínez. Vuelve a tomarla por la derecha. Perlaza, Perlaza, Duque. Duque colocó la pelota para Candelo. Entró Candelo para rematar, tocó al medio para Duque, destacó a Candelo. Un centro al medio, se le escapó al arquero, está el segundo, tiró gol, 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 gol. Gol del conjunto colombiano, acaba de decretar Andrade. El segundo gol del conjunto colombiano, se equivoca Centurión y Andrade aprovecha para quedarse con la pelota y mandarla a guardar cuando transcurren. Pasado los 45 del primer tiempo, decreta el segundo gol el conjunto Nacional de Medellín por Andrade, falla de Nacional y fundamentalmente esta vez del arquero Centurión, del joven arquero, decreta el segundo gol el conjunto colombiano, gana Nacional de Medellín por 2-1 del equipo tricolor. Anotó ahora el número 10 Andrade. Una sucesión de errores de Nacional. Primer error del técnico, que metió a Emiliano Martínez a la zaga y pasó a la borda al lateral derecho. Martínez no tiene las funciones de zaguero. Y ahí es donde parece el desbarajuste. Totalmente controlado. Tocaron adentro del área chica y entraron con pelota y todo. Muy mal la defensa de Nacional. Se demoró allí Capucho en ordenar después de la expulsión de Corujo, que con 3 era superior allí en la delantera. Y ahora 2-1. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Bueno, yo le voy a decir una cosa, Faría. Para mí se equivocó el técnico poner 3 hombres atrás del comienzo del partido. Esto hizo un desbarajuste tremendo en la retaguardia Nacional.
era para jugar con cuatro atrás tranquilo, como juegan en el molde. Recién llega el técnico, no puede hacer grandes descubrimientos. Me parece que se equivocó, lo hemos dicho. Lo más importante era manejar el equipo, vea que es campeón uruguayo nacional. Devuelve la pelota otra vez el conjunto colombiano. El partido ha tenido un montón de errores, ¿eh? Para acá, para allí, para allá. Devolvió la pelota a Perlaza. Al avance Perlaza. Vamos a ver si puede corregir en el segundo tiempo el partido. Devuelve la pelota otra vez Perlaza al medio, resta Nacional. Devuelve la pelota en dirección de Leandro Fernández. Del medio campo para adelante, llegado Nacional con posibilidad. Vino para Vergesio. Corre Vergesio, lo marca, no llega Vergesio. Viene el pase por parte de Leandro Fernández. Vergesio, la palguera vuelve a tomar. Entregó para atrás Ocampo. Tiene problema el conjunto colombiano, a pesar de que juega con un hombre de más porque fue expulsado Corujo Nacional. Va para Emiliano Martínez. Tocó la pelota para Trasante. Trasante entregó para Jorge Cándido. Cándido para Leandro Fernández. Para Cándido. Cándido a Leandro Fernández. Está el empate. Ataca, está el empate. ¡Tiró! ¡Gol! 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 Nacional, Leandro Fernández, un golazo. Un golazo. Él comenzó la jugada y él definió magníficamente la pelota rematada izquierda, dio arriba, bajó espectacularmente y empató el partido Nacional. Un golazo de Leandro Fernández, su primer gol en Nacional, estandózalo. Era el mejor jugador de Nacional, siempre buscando la posición, pivoteó, devolvió, picó, la fue a buscar y enganchó en el área, un recorte sensacional, la clavó en el ángulo. Momento de Nacional, empata el partido. Un gol muy importante de Fernández que combinó con Cándido para que en el descanso Capucho pueda rearmar el equipo. Griezmann. Y camina a la izquierda para Vanguero, lleva la pelota a Vanguero, lo está marcando Campo con infracción. El árbitro deja seguir porque entiende que no lo tocó. Se escapa Campo, pide Vergesio, pide Leandro Fernández, va para Vergesio. La pide Leandro Fernández, toca la pelota en dirección de Cándido. Camilo Cándido ataca, busca un centro, yo para Vergesio, levanta un centro ante Vergesio, cabeceó, gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Golazo de Vergesio! Golazo de Nacional, gran jugada por la izquierda de Cándido. Vino centro, se adelanta Vergesio y clava un tremendo golpe de cabeza junto al poste derecho, decretando con 10 hombres Nacional el tercer gol del partido para el equipo tricolor de Uruguay. Nacional 3, Atlético Nacional de Medellín 2. Otro golazo tricolor, esta vez convertido por Vergesio. Qué bien que le tira el centro Cándido. Ojitos bien abiertos. Esperó el lugar, el momento, el tiempo perfecto para el anticipo ofensivo de Vergesio. Un frentazo al ángulo, otra vez el goleador. Reacomodó la cosa el técnico Capucho. Bien paradito, dos líneas de cuatro, dejando arriba a Vergesio. Cándido se la puso en la cabeza, la clavó en el ángulo. Gana el tricolor 3-2. Potrero, tiro libre, va a tomar la pelota Leandro Fernández, contra el área penal. La borda está bien ubicada, ya les digo que la borda está bien colocada para cabecear. Va a venir el tiro libre que va a tomar Leandro Fernández. Gana Nacional por 3-2. La borda bien colocada y pide también detrás de Orihuela. Va a venir este tiro libre, la borda bien ubicado. Vergesio se esconde allí, está penetrante el centro delantero que anotó todos los tres. Viene el remate en centro, cabezazo y ¡gol! ¡Gol! ¡Vergesio! ¡Gol de Nacional, Vergesio! Vergesio, autor del tanto y lo que le veníamos diciendo antes del partido, que el juego aéreo iba a ser muy importante y la pelota quieta. Se entrolló de Leandro Fernández. Cabezazo hacia abajo de Vergesio. Se levanta el cuerpo, la pelota de Guardameta Quintana y Nacional con 10 hombres pasa a ganar por 4 goles contra 2 con 3 de Vergesio. Nacional 4, Nacional de Medellín 2. Está ganando el tricolor por la Copa Libertadores de América. El Nacional uruguayo le gana al Nacional colombiano con goles argentinos. Manos de manteca para el arquero Vergesio. Pone 3 goles en el partido y es la figura. Se encontraron los argentinos, Fernández ejecutando la pelota quieta, Vergesio con el cabezazo, 3 goles del capitán. Libre que va a tomar Andrade, va a colocar la pelota el número 10. Está esperando el back central Perea, está esperando el 14 Perlaza. Está esperando también para cabecear la pelota Olivera. Va a venir el tiro libre, espera Castro también. Se adelanta Andrade para tomar la pena. Pide la pelota Duque, pide Barrera, vino centro, entra Jonathan Alves para tomarla, perdió.
recoge la pelota nuevamente el conjunto colombiano cuando resta la pelota a campo, la devuelve Olivera, Olivera entregó la pelota para atrás, domina la acción y coloca corto y bajo el balón que vino sobre ubicación del marcador Vanguero, levantó centro Vanguero, resta con golpe de cabeza la altagüera Ticolopo Gabrieli, volvió a tomar la pelota el conjunto colombiano, Castro la domina, entrega para Jonathan Alves por la derecha, centro entre Duque, cabezazo y gol en contra, cabeció la pelota hacia atrás, creo que fue el Joro Orihuela, cabeció contra su propia valla y decreta el gol del conjunto colombiano en contra el tanto, vino la pelota en centro, la pelota por elevación, falla la retaguardia del conjunto tricolor, vino centro, la pelota salta para tomar la Duque y cabeció para atrás Orihuela, gol en contra de Orihuela, el partido pasa a ganarlo Nacional 4-3, descontó Orihuela en contra para Nacional de Medellín. Se lo complica el propio Nacional, un autogol increíble, sin necesidad, se pone en partido otra vez el equipo colombiano. Falla el arquero Centurión también, que cuando sale ahí tiene que mandar en el área chica y Orihuela se la mete en contra. Correcto, Independiente 2, Torque 1, gracias Velasco. Devuelve la pelota, viene el pase por la izquierda sobre ubicación de Barrera. Logró colocar para Andrade. Andrade quiere escapar, levantó un centro peligroso, saca Almeida, quedó corto. Tomó la pelota el número 7, Barrera, al borde del área, tiró centro peligroso, salta Duque, cabeció cruzado, rebota en Almeida, sacó violentamente la pelota Almeida, viene a buscar con un empujón, me pareció un colombiano, la pelota sale para atrás en dirección de Perea. Perea para Vanguero, se va al ataque Nacional de Medellín, vino centro para Perea, la perdió, la tomó Jonathan Alves, quiere rematar contra el arco, entró para buscar el remate, ataca contra la pelota, tiró violentamente Barrera, tomó Alves, tiró, rebota la pelota en la retaguardia tricolor, tomó Perlaza, ahora es un murallón Nacional atrás, busca el empate el equipo colombiano, al avance Perlaza tocó la pelota para Andrade. Andrade con el balón está dentro del área, lo marca Vega, sigue Andrade con la pelota, sigue Vega marcándolo, va al medio, gol. Gol del conjunto colombiano, el pelotazo al medio y Barrera remata junto al poste izquierdo empatando el partido. El equipo de Nacional de Medellín se queda parado, el arquero de Nacional se queda parado la defensa y empata Nacional Medellín. Yo le dije que fue muy temprano los cambios cuando eran fundamentales los argentinos y empata el partido de atrás Nacional de Colombia por Barrera. Están 4-4, 40 del segundo tiempo. Perdió peso ofensivo con la salida de Vergesio y de Leandro Fernández. Perdió peso ofensivo. Eran los que tenían que cuidar los colombianos, les alivió el trabajo y el Nacional parecía un frontón devolviendo la pelota sin salir de su propia área. Pasó lo peor, empataron el partido. Se quedó sin respuesta Nacional, allí Centurión la acompañó con la mirada, empata prácticamente en la hora el equipo de Atlético Nacional.